España 20 nos presenta cuatro batallas de la Guerra de Independencia. Es un sistema de juego, un wargame, muy sencillo de jugar. Su objetivo es divulgar, transmitir información sobre un conflicto en particular, un fotograma concreto de una batalla, en este caso en España 20 son cuatro, que engloban gran parte del conflicto de la península, de la Guerra de Independencia, en la península ibérica a principios del siglo XIX. Pero bueno, lo que tratan muchos de los wargames es de aportarnos una información, a veces un poquito desconocida, a veces conocida por cierto público, y que tratan de difundirla y de mostrarla a mucho más público. Que permite desarrollar un juego solamente con 20 fichas. Bueno, si las suelto aquí, viene cada una de las batallas en una cajita individual, son cuatro batallas, y cada una de ellas como máximo con 20 fichas, 10 para cada bando. Es un sistema, como digo, muy básico de juego. Se juega en realidad con un dado de 6 caras y no requiere más. Viene con un sistema de hexágonos perfectamente numerados para establecer las posiciones iniciales de las fichas en diferentes escenarios, ya que cada uno de los mapas, pues, no solamente te permite recrear una batalla única de una posición inicial, sino que los propios manuales de juego, que vienen en dos formas, un manual de reglas básicas de juego que vienen del original sistema de este sistema de juego, y luego un manual de reglas específicas para estas cuatro batallas, la de Arapiles, que es la que tenemos delante, por ejemplo. Entonces, este manual específico explica algunas reglas opcionales. Sobre todo, lo interesante de esto es que las puedes repetir, las batallas puedes hacerlas un montón de veces, siempre hay mucha rejugabilidad. Las cartas de evento nos permiten dicha rejugabilidad, entre otras muchas cosas, pero sobre todo también que las reglas opcionales nos permiten ir ampliando esos detalles, ese realismo extra, y hacer que cada escenario, cada batalla, pues sea diferente cada vez. Y además, una cosa que me parece fundamental, el hecho de que se jueguen con tan pocas fichas no solo simplifica el sistema, ¿vale? Aquí hay más señuelos, no solo eso, sino que hace que sea muy rápido, ¿vale? Es un sistema, este sistema está muy diseñado para dos jugadores, solo es para dos jugadores. Sacaron una versión para un solo jugador con un montón de reglas, no es recomendable. De hecho, para probarlo, ¿vale?, podéis perfectamente hacer un falso modo solitario jugando con los dos bandos a la vez. No es una solución, evidentemente, pero es una forma de probar el sistema y sobre todo de darse cuenta, antes de sacarlo a jugar con dos jugadores, de que el sistema es muy rápido de llevar a cabo, muy rápido, muy sencillo, ¿vale? Son muy pocas reglas, las básicas, también son pocas las opcionales que se pueden aplicar. Una de ellas es la niebla de guerra, es empezar con las fichas dadas la vuelta y que se vayan descubriendo conforme van enfrentándose, ¿vale? Esa es una regla bastante básica en wargames, porque la niebla de guerra lo que permite es que los contrarios, pues, no sepan en ningún momento las fuerzas con las que van a enfrentarse en cada turno, ¿vale? Entonces eso es muy práctico, muy interesante, y además que permite una cosa que me parece básica en los wargames, y es acabar con las indecisiones, acabar con que la gente pues tenga que pensarse mucho los movimientos, etcétera. No hay que ser tan exagerado, ¿vale? En este sistema lo dice bien claro en todo el manual, ficha movida, ficha congelada, ya no la puedes cambiar de sitio. Que es que la base de este sistema es ese, que vayas viendo los errores que vas cometiendo, moviendo las tropas, llevándolos a distintas ubicaciones, capacidad de reacción te permita reaccionar a un problema o un error que has cometido, si puedes. Si no te has dado cuenta, pues el enemigo acabará contigo, ¿vale? Bueno, como digo, el sistema es muy, muy básico, son 20 fichas de cada bando, aquí hay más, pero como he dicho, si quito los señuelos, pues son bastante menos. Hay fichas de generales que no hay por qué utilizarlas, que son las pequeñitas, estas, ¿vale? Se pueden usar o no. Hay dos fichas para el track de moral, ¿vale? Esta es la base del juego. Este es el track de moral, ¿vale? Y nos permite
colocando estas fichas, ¿vale? De moral, algunas tendrán opciones en alguna cara, por dependiendo de las opciones del escenario, pues hay alguna fortificación específica de alguno de los bandos, pues si está activa, no está activa, etcétera. Vale, un montón de cositas que puedes obviar o no, ¿vale? Que puedes llevar a cabo o no. Eso es a gusto del jugador, ¿vale? Y luego hay algunas fichas, mira, esta por ejemplo que se llama Joset, esta es una unidad de una parte, ¿vale? Esta pues entraría en juego de manera opcional, hay de todo, ¿no? Ah, y las unidades de restos, hay unas unidades que se llaman de restos, eso lo van a entrar en juego cuando se recuperen otras unidades. Cuando una unidad es eliminada del juego, nunca o casi nunca se elimina del todo, sino que puede volver a aparecer en turnos posteriores como una unidad completa, como la que era, ¿vale? Imaginemos que este tal Clinton pues desaparece del juego y en algún momento del escenario pues puede volver a aparecer bien como su propia unidad o bien como una parte, lo que quedaba de aquella unidad, que se llama restos, ¿vale? Estas tampoco forman parte del sistema básico del juego, se quedan aparte la mayor parte del juego, de la partida, y como digo, las básicas son todas estas. Voy a quitar las de restos, pero las básicas son, y esta es, como he dicho antes, es opcional. Aquí tenemos uno de los despliegues iniciales de la batalla de Arapiles. Quiero mostrar para que veamos pues los tipos de hexágonos. Hay aquí unos cuantos. Hay un hexágono de ciudad, hay hexágonos de bosque, de colina escarpada, de cerros. Pero hay un terreno abrupto que está al lado de la ciudad azul, de la ciudad francesa. Hay ríos, riachuelos en este caso, y puente. Tenemos un puente ahí dibujado. Para el desarrollo del juego y para poner trabas a los combatientes. Las colinas, subida, bajada de colinas, los cerros, en donde se apostaban las tropas en lo alto para defenderse, protegerse. Luego hay algunas casillas especiales de poblado, como esta, ¿vale? Dibujado en color azul, que es el color del bando francés, otras dibujado en color rojo, ¿vale? Que es el bando británico o bando aliado, porque en este juego que tiene 4 batallas, España 20, pues tenemos unidades británicas, portuguesas y españolas implicadas en el conflicto de la península. Aquí tenemos una unidad española solamente en Arapiles, y en otras batallas pues tenemos mayoría de unidades españolas, mayoría británicas y una mezcla de británicas y portuguesas en otra de ellas. Pero bueno, básicamente pues lo que estáis viendo es el despliegue de juego normal, y tiene un track de turnos, mostraré ahora en pantalla, un track de turnos que normalmente pues son como 5 turnos de día por un turno de noche. Quiere decir, cada 6 turnos hay un turno de noche. Ese turno de noche es importante en este sistema de juego porque nos ayuda a descansar las tropas, no se producen combates nocturnos, cambian algunas reglas y ayudan a las tropas a descansar, ¿vale? Entonces cada 5 turnos, cada 6 turnos hay un pequeño descanso que se hacen unas reglas especiales. Pero bueno, como digo, es muy sencillo. Vale, los bosques y el terreno accidentado. Aquí veo bosques, un poquito de terreno accidentado y bosque, aquí también. Pues permiten a las tropas guarecerse como si fueran colinas y les dan bonificador de defensa. Aquí hay un terreno accidentado, por ejemplo, ¿vale? Les permite un bonificador a la defensa, pero las tropas, sobre todo las tropas, que como cada una de estas fichas, como digo, son solo 10 por bando, pues cada una de estas fichas representa miles de soldados. Cuando entraban en un bosque, subían una colina o se introducían en un terreno pantanoso o escarpado, pues las tropas ralentizaban su marcha, ¿vale? Y las reglas del juego lo muestran, pues haciendo que las unidades se detengan cada vez que entran en una celda de bosque, ¿vale? Por ejemplo, si entrar en una celda de bosque, aunque le quedaran movimientos por hacer, se acabaría su turno. Bueno, pero no me quiero meter en las reglas en sí, que ya digo, son muy sencillas, solo lo básico, que es lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una ficha solitaria, y este sistema de juego se basa en el sistema de zona de control, como tienen muchísimos otros wargames. Y en su alrededor, los 6 hexágonos que circundan una ficha se llama zona de control, ¿vale? Y esa zona de control será afectada
sobre todo por unidades enemigas que entren en dicha zona de control. Siempre que una unidad enemiga entre en una zona de control, habrá de detener su avance. Le queden los puntos de movimiento que le queden, siempre detendrá su avance, ¿vale? Y este es el sistema básico de juego, ¿vale? Una vez detenga su avance, en su turno, pues tendrá obligatoriamente, con alguna excepción, ¿vale? Como por ejemplo zonas fortificadas, etcétera, tendrá que combatir, ¿vale? Si el enemigo, la ficha que tiene la zona de control, en este caso la francesa, estuviera en una ciudad fortificada o al lado de un vado, por ejemplo aquí, ¿vale? Al lado de un vado, un puente, pues ahí habría una excepción junto con la ciudad fortificada, aquí hay una, ahí habría una excepción a la regla básica, ¿vale? Pero bueno, son tres excepciones y es muy sencillo. Vale, no me he puesto a explicar las fichas son muy sencillas, ahora las pongo en pantalla. Viene un dibujo mostrando el tipo de unidad a la izquierda, unidad de infantería napoleónica, podéis verla, ¿vale? En el fondo de la ficha, en la parte superior, ocupando gran parte de la ficha, viene el color del bando, ¿vale? En este caso es el rojo, el azul, el amarillo, dependiendo del bando, verde, etcétera, puede haber muchos bandos, ¿vale? En este caso solo, como he dicho, solo hay tres del bando aliado, son portugueses, ingleses y españoles. Solo hay dos colores, realmente, bueno, aquí está el portugués, solo hay dos colores, que es el rojo y el amarillo, y el azul en el bando francés. Luego está la bandera, obviamente, en el fondo de la ficha, bandera británica, bandera portuguesa y bandera española. Y abajo tenemos los valores, ¿vale? Un nombre de la ficha, eso sí es muy importante, la unidad a la que representa, ¿vale? Nominal, pues cualquier Harrington, Pack, lo que sea, ¿vale? Y también hay unas unidades genéricas que tienen el nombre restos, ¿vale? Que se usan para consolidar unidades que han sido dañadas, ¿vale? Tienen unas reglas muy básicas de realmente cuando se pueden consolidar unidades dañadas en combate que han desaparecido del plano de juego pero que no se han muerto, no mueren miles de hombres en cuestión de minutos, ¿vale? Pues lo que ocurre es que esa ficha podría volver al juego, ¿vale? Una vez desaparece, como ficha completa o como restos o desaparecer ya del todo, ¿vale? Dependerá de una única tirada. Y entonces que se realizará siempre en los turnos de noche. Los turnos de noche son siempre los únicos en los que se pueden recuperar unidades dispersadas. Aquí en este juego se llaman las unidades perdidas, se llaman unidades dispersadas, ¿vale? Pues dichas unidades se dispersarán y se podrán recuperar en turnos de noche y en alguna excepción con alguna carta de evento, que se me ha olvidado comentarlo, que la rejugabilidad de este juego también se basa en que utiliza cartas de evento, ¿vale? Cartas de evento que son únicas, de un solo color y un solo fondo, como esta, y de doble bando. Significa que cada vez que coges una carta de doble bando de del mazo, dependiendo de que para qué bando estés cogiendo la carta, pues leerás la parte azul para el bando francés y la parte roja, la parte de abajo, pues para el bando aliado, británico, lo que sea, ¿vale? Y así es, cada turno se compone de dos turnos realmente, cada fase de turno son dos turnos, el turno francés y el turno aliado, en el orden que digan las reglas de juego. Y en cada turno se cogen dos veces cartas de evento, una por cada bando. Y ya está. Bueno, como estaba explicando, que me disperso, las fichas básicas del juego, como he dicho, se componen el dibujo de la unidad, el fondo de color, la bandera, el nombre y luego los círculos que vienen representados, los valores, ¿vale? Sus valores son el que está en el centro, más pegado a la ficha, más pegado al dibujo de la unidad. Representa las fuerza de dicha unidad, 1, 2, 3, hasta 4, ¿vale? Creo que es la más potente que hay en el juego. Y después en la esquina derecha tendríamos celdas, el número de celdas por turno que es capaz de mover esta ficha, ¿vale? Con las reglas normales del juego, ¿vale? En terreno despejado, una ficha de 2 de movimiento podrá mover 2 celdas despejadas.
podrá mover una celda extra si dicho movimiento se desarrolla en exclusiva dentro de un camino, ¿vale? Si no se sale de las celdas de camino y sigue el trazado de un camino, incluyendo un vado con un puente, etcétera, pues podrá mover una celda extra, podrá mover una tercera. Poco más, como ya he dicho, si están al lado de un bosque y le queda, por ejemplo, inicia el movimiento al lado de un bosque y entra en el bosque y le queda otro movimiento que hacer, paraliza su movimiento, ya no puede seguir moviendo porque ha tenido que entrar en el bosque o ha tenido que entrar en una colina, subirla, etcétera. Subir las colinas cuesta 2 puntos de movimiento, etcétera. No tiene más, ¿eh? En las 2 hojas de ayuda que vienen en el juego te explica todos los terrenos que hay. Las reglas están para revisar, pues lo que viene, todo lo que viene en las hojas de ayuda, porque las hojas de ayuda es más que de sobra para jugar, ¿vale? Si hay algo que no se comprende, se puede acudir a las reglas, pero son 16 páginas con mucho texto. Sí, son muy fáciles de leer y muy comprensibles, pero una vez le has dado una primera leída, la hoja de ayuda la entiendes perfectamente, ¿vale? Viene una tabla de efectos de terreno, donde vienen los terrenos, digamos, abruptos, que son bosque, pantano, terreno peligroso. Te dicen, pues, la penalización al movimiento que hay en dicho terreno y el valor de combate que otorga al defensor, a la unidad que defiende en dicho terreno, si es que fuera capaz, ¿vale? Pues dentro de una ciudad siempre van a defender con uno, en un reducto van a defender con uno, y además la ventaja de este sistema es que estos valores no son acumulativos, no te tienes que volver loco. Vas a elegir siempre el más alto. Si está en una ciudad fortificada, por estar en una ciudad le da un +1, y si está fortificada le da un +2, pues recibe un +2 a la defensa, punto. No un +3, ni se suman, ni se aplican, ni se restan, ni nada, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Los ríos mayores, los ríos que están dibujados con más color, que son más grandes, se ven evidentemente que no se pueden cruzar, pues esos ríos no se pueden cruzar y ninguna unidad podrá atacar a una unidad adyacente, a un hexágono con ese tipo de río. Salvo las unidades de artillería. Las unidades de artillería son fichas, como he dicho, son 10 por cada bando, y las unidades de artillería representan grandes conjuntos de tropas que en su mayoría están compuestos por piezas de artillería que cuesta mucho mover, aunque hacen 2 movimientos y pueden hacer 3 en camino, cuando combaten tienen alguna excepción a las reglas básicas de juego, no pueden avanzar después del combate y cosas así, pero las unidades de artillería sí están a la vista de una unidad enemiga al otro lado de un río grande, de un río mayor que no pueden cruzar, podrán disparar, ¿vale? Y atacar al enemigo a través del río, pero el enemigo no podrá atacarles a ellos. Como digo, las zonas de control del enemigo, pues las tienes que respetar. Siempre que accedas a una zona de control de una ficha enemiga, tienes que pararte. No puedes continuar el movimiento para orientarte hacia otra ficha enemiga que te convenga, nada por el estilo. Una vez tocas, entras en una zona de control enemiga, te tienes que parar, te tienes que detener. Si es una zona de control amiga de tu bando, pues no lo tienes que hacer, evidentemente. Y además puedes atravesar fichas de tu bando, nunca enemigas, claro, siempre de tu bando. No puedes apilar, otra ventaja de este juego que lo hace menos complicado, menos complejo, es que no puedes apilar fichas en una misma celda. Así lo hace más visual. Como dije, otra manera de jugar mucho más interesante es tapar las unidades y solo mostrarlas en el momento en que entran en contacto con el enemigo. Y en ese momento mostrar solo las unidades que combaten. Eso se llama efecto de niebla de guerra. Y es muy interesante utilizarlo, ¿vale? Y es una regla opcional, no es obligatoria. Como digo, la mitad de lo que estoy explicando son reglas opcionales, ¿eh? Porque lo básico es la zona de control, el movimiento, los terrenos, tipos de terreno que hay que respetar, evidentemente, hay que saber dónde se puede seguir el movimiento, dónde tienes que parar, los riachuelos o arroyos de poco calado, ¿vale? Los poco profundos, se pueden cruzar, pero te penalizan el movimiento o no, porque hay determinados escenarios que eran terrenos menos abruptos y se podían cruzar o te podían
No te otorgaban bonificador al combate si te atacaban a través de ellos, ¿vale? Pero bueno, son excepciones que lees en cada escenario y punto, no tiene más. Luego cada plano, cada terreno, vienen dibujados en las esquinas, en los bordes de los planos, dependiendo de la dirección, pues unas celdas de comunicación o de suministros, ¿vale? De cada bando, puede haber dos de cada bando, uno, ¿vale? Y esas celdas de suministros o de comunicación, pues son vitales para el juego, ¿vale? De hecho, en muchos de las batallas, pues es fundamental mantenerlas libres del enemigo. Si eran ocupadas por el enemigo, sufrías pérdidas de moral, ¿vale? ¿Vale? Ahora he mencionado la moral. La moral es lo más importante en este juego, ¿vale? El track de moral es básico en el juego de España 20, ya que es como funciona el sistema de juego. El sistema de juego de España 20 no funciona en que si hay 10 fichas de cada bando tengas que matar a las 10 de un bando. Eso sería absurdo, aburrido y estúpido. Aquí se basa en que cada bando tiene un track de moral, empiezan en un número del 0 al, bueno, del 1 al 10, en el 0. El 0 es la derrota total, ¿vale? Entonces empiezan en un número del 1 al 10, según el escenario y según las características. Yo aquí he colocado el escenario alternativo de Arapiles 20, que ya está la batalla a punto de comenzar, ¿vale? Están en el turno 9, este es el marcador de turnos. A punto de comenzar, les quedan dos turnos, bueno, en realidad son cuatro, dos, uno por cada bando, cuatro turnos para llegar al turno de noche, el número 12, y están en el 9, ¿vale? Entonces el track de moral de las tropas, tanto francesas como británicas, empezarían en el número 5, según dicen las reglas, ¿vale? Y en el número 5 empezarían los dos, y simplemente con cada combate, según los resultados de cada combate, pues van bajando o subiendo el track de moral según las condiciones de victoria o derrota de cada combate, ¿vale? Cuando dispersas a una unidad enemiga, si lo haces de golpe, o sea, de un solo ataque, ¿vale? Lo que ocurre es que si dispersas, por ejemplo, una unidad francesa, ellos pierden un punto de moral y el bando vencedor gana un punto de moral. La diferencia de moral entre los dos bandos se duplica, ¿vale? Si haces que huya la tropa enemiga, pero no la dispersas, huir significa que avanzan muy rápidamente alejándose del plano de batalla, volviendo hacia sus líneas de suministro. En ese caso, si estuviéramos en la misma circunstancia, el bando francés perdería un punto de moral, pero el bando británico no ganaría en moral. Incluso podía darse el caso de que después de huir, por circunstancias del combate, las unidades que huyen en combate lo hacen de manera desordenada. Y si cruzan por arroyos, vados, zonas peligrosas, que te lo dice también en la hoja de ayuda de terreno, te dice cuáles son los terrenos peligrosos. Bueno, pues si por ejemplo cruzan un vado, que es lo más típico, o sea, un puente, lo que va a ocurrir es que vas a tener que hacer una tirada de posible dispersión de esa unidad por cruzar un terreno peligroso. Haces una tirada con un dado de 6 y compruebas. Si da el resultado de que se mantiene en pie, siguen avanzando. Si da el resultado de que se dispersa, la unidad francesa se dispersaría, pero no perderías más moral, ¿vale? Y la unidad inglesa no ganaría moral por ello. Simplemente que la unidad francesa se ha disgregado, digamos que no ha desaparecido en combate, como ya he dicho antes. Tienes que retirar la ficha de juego, pero la apartas del tablero, y en turnos posteriores, en el 12, que es el turno nocturno, podrías intentar recuperarla, ¿vale? Pero nada más, ¿vale? Y nada menos, porque seguiría bajando la moral del bando francés. En este caso solo ha bajado uno, ¿vale? Y así sucesivamente. Si los combates son duros, pero no se producen efectos extra, pues la tabla te dice los tipos de efectos. Con la tabla de combate que voy a mostrar, te dice los tipos de efectos. Bueno, aquí tenéis dos. La clave de la tabla de combate es muy sencilla. De 1 a 6 a la izquierda, la tirada de un dado. Arriba, en los titulares, tenemos el diferencial según los números de ataque o de defensa que tenga cada unidad.
si la unidad atacante tiene más potencia que la unidad defensora, su valor será positivo. Si es al revés, su valor será negativo, con unas diferencias pequeñas, ¿vale? Si es negativo, como mucho puedes darle un diferencial de menos 2. Si hay más diferencial, no se puede bajar de menos 2. Y como positivo, puedes llegar hasta más 4. Nunca puedes superar el más 4. Vale, y los códigos vienen explicados. A y D a la izquierda del... O sea, la letra izquierda, A o D, significa atacante, defensor. Muy difícil. A la derecha tenemos 3. Tenemos la D otra vez, que es dispersado, cuando desaparece la unidad. H, de huida. Y R, de retrocede. Vale. Y luego hay un código único, que es una I, ¿vale? Se llama intercambio. Ojo, esos son los valores más peligrosos del juego, ¿vale? ¿Cuándo ocurre esto? Como veis, está en la parte superior derecha de la tabla, que son los valores más potentes, en los que las unidades atacantes son mucho más potentes que la unidad defensora, pero cuando el resultado de su tirada es muy bajo, pueden darse resultados de intercambio, que significa que el encrudecimiento del combate es tan fuerte que se producen bajas muy drásticas en ambos bandos, ¿vale? Un intercambio significa que el bando perdedor perdería toda su potencia enemiga, o sea, perderían unidad, ¿vale? Y el bando atacante también perdería un número de unidades, o sea, un número de fuerza de unidad igual a la fuerza que ha perdido el defensor. Como va a ser superior la fuerza del atacante a la del defensor, va a haber dificultad, porque va a ocurrir circunstancias en las que la unidad atacante, que pueden ser varias, y la unidad defensora pueden ser varias también, pero puede darse el caso que una unidad francesa de fuerza 4, por ejemplo, ataque a una unidad inglesa de fuerza 2 y le toque un 2 en la tabla de combate. Ese 2 con 2 de diferencial de daño, pues lo que tendría es una I de intercambio, y esa I de intercambio significa que el 2 inglés muere, bueno, se dispersa, desaparece del tablero. Y una unidad de fuerza 2 o más francesa desaparece. Como solo tienes una de 4, la pierdes. Entonces los dos bandos perderían igualmente. Así que mucho cuidado, ¿vale? Las reglas del juego también te permiten que si en la tabla de combate te toca un diferencial alto, 2, 3, 4, como he dicho, que son los peores, en el sentido de que te pueda salir una tirada baja. Claro, si te sale alta, el enemigo sale por patas, ¿vale? Bueno, pero en el caso de que te salga una tirada, o sea, que te salga un diferencial alto, que tengas una unidad muy potente o varias contra una unidad inferior, puedes reducir el diferencial, es decir, atacar con menos de tus fuerzas, atacar con menos capacidad e intentar que la tabla no llegue a esos valores. Vale, en ese caso tienes otro riesgo, que el resultado del combate sea sin efecto o retirada. La R de retirada es, digamos, la derrota pírrica. Solo retrocede un hexágono el enemigo y no pierde ni gana moral nadie. La H de huida, nadie perdería moral, a no ser que la H de huida corresponda, que habría que hacer una tirada cada vez que se huye, a que una unidad enemiga huye más hexágonos de los que tiene su capacidad de movimiento. Cuando salen corriendo y están en desorden, ¿vale? Si lo hacen a más velocidad que su capacidad de movimiento básica, pues digamos que esa unidad está a punto de dispersarse, y en el juego se representa pues que el bando perdedor pierde un punto de moral, aunque el vencedor no lo gane, ¿vale? Y como he dicho antes, cuando la dispersas, cuando directamente el resultado del combate es que la unidad se hace trizas, pues no desaparece, pero sale por todos los lados del combate, la quitas del plano, entonces sí, entonces pierde moral el perdedor y gana moral el vencedor. Pero bueno, que me he explayado demasiado y no hace ninguna falta, porque es muy sencillo de entender. Como he dicho, hay muchas reglas opcionales que no es necesario aplicar en las primeras sesiones. Hay también caballería, unidades de caballería, lo podéis ver claramente. Y he dicho antes, hay unidades de artillería también, que son las más escasas. Y luego unidades partisanas o unidades de menos potencia. Vale, los colores, donde están las celdas de los números de movimiento y de ataque de las fichas, pueden variar. Si son amarillos, sobre todo en el ataque, ¿vale? Si el fondo de del circulito del ataque es amarillo, significa que es una unidad inestable.
no de menos potencia, de menos moral, de menos ganas de combatir, ¿vale? En el caso de la batalla de Arapiles pasaba con la unidad de España. La unidad española pues tenía poca capacidad de mando y tenía poca comunicación o ninguna con sus aliados. Entonces se representa así como una unidad inestable. Si es un fondo verde y suele estar en el, no tengo ninguna aquí, me parece, en el círculo del movimiento, ¿vale? Eso significa que es una unidad que puede introducirse en terreno peligroso, bosque, escarpado, etcétera, sin pérdida de puntos de movimiento, ¿vale? Son unidades más compactas, más pequeñas y se mueven con mayor rapidez. Luego, como he dicho, las caballerías nuevamente tienen un número de capacidad de movimiento por encima del 2, 3, 4, ¿vale? No, 4, me parece que no tengo ninguna, 3 suele ser normal. Su fuerza, la caballería ligera es 1, caballería pesada es 2. Aquí no tengo grandes ejércitos, es lo que yo tengo, ¿vale? Y luego, la fuerza, como he dicho, puede ser inestable, amarilla, o puede ser de élite, roja, ¿vale? Cuando el fondo del circulito de la fuerza de la unidad es rojo, entonces es de élite. Y esas unidades pueden realizar una tirada antes del combate para ver si su capacidad de combate es mayor de lo normal, ¿vale? Y listo, y además tienen unos bonificadores, a la hora de huir, huyen con menos velocidad o con menos dispersión, ¿vale? Son más estables. Mientras que las unidades, por ejemplo, amarillas, de fondo amarillo, pues su tendencia es a huir más fácilmente. Bueno, se me olvidaba, estas fichas son opcionales, las de los generales son más pequeñas, no tienen nada, solo la foto del general, el nombre y dos números. El número superior indica la capacidad de mando, ¿vale? El número de celdas adyacentes a las que son capaces de dar mando, ¿vale? Y como es una regla opcional del juego, cuando usas generales, pues si una unidad de general está cercana a las unidades que combaten y está dentro de su rango de acción, de su rango de influencia, el combate se produce normalmente. Si está fuera de ese rango, hay marcadores en el juego para mostrar que ese combate está fuera de mando y se realiza con menos fuerza, con un menos uno. Los generales son unidades muy pequeñas y sus puntos de movimiento son muy altos, 5 la mayoría, pues pueden ser usados indistintamente en cualquier dirección en el tablero, sin importar el accidente geográfico que atraviese. No pueden atravesar ríos, no pueden cruzar zonas prohibidas, pero pueden subir, bajar colinas, atravesar bosques, sin limitaciones de movimiento. Como si fueran una unidad ligera, porque de hecho son una unidad muy pequeña, de una tropa muy pequeña que no representa ninguna defensa. Si estuvieran solos en un combate, pues serían aniquilados, ¿vale?